Estamos con el doctor Hugo Talani, secretario de Salud del Gobierno Local. Bueno, Hugo, se van a cambiar de dependencia, van a salir de aquí de Gandini 92. Obviamente habla las claras de cómo ha crecido la Secretaría y obviamente hay que dar más y mejores respuestas, ¿no? Sí, es bastante bueno. Esto gracias al intendente Meoni, que prioriza salud desde hace bastante tiempo. Y en este caso, tener un lugar propio como Secretaría de Salud, como para tener espacio para que todas las dependencias que dependen de salud estén en lugar confortable y trabajemos cómodamente. Quería también decir que se suma a las dependencias de la Secretaría la Junta de Discapacidad, que está en Villa Belgrano, en la unidad de Villa Belgrano, lo cual va a ser más confortable para todos los pacientes que tengan que venir a hacer su certificado. Conjuntamente con la Junta va a estar también la Dirección de Tercera Edad y Discapacidad, por lo cual vamos a tener horario de mañana para retirar papeles o trámites que realicen los pacientes que necesitan el certificado de discapacidad, y por la tarde vamos a tener a la Junta trabajando con un área confortable, con una buena sala de espera, con un consultorio confortable y acorde, como para que las personas que necesiten hacerse los certificados de discapacidad estén agradablemente atendidas. A su vez, bueno, el resto de las dependencias, como la oficina del secretario, de la coordinadora, del resto del personal, ausentismo, también va a estar subdividido y creemos que es un avance para el crecimiento del municipio a través de la secretaría. Bueno, y también van a estar aquí en Gandini 135, me decía. Sí, Gandini 137, acá una cuadra cerca del resto del área de los edificios municipales, y siguiendo trabajando como siempre en prevención y en las distintas unidades sanitarias y en política de salud que tiene que ver también con la promoción y prevención de Y enfermedades. además, al tener más lugar, uno trabaja mucho más cómodo y puede hacerlo mejor, ¿no? Sí, vamos a tener disponibilidad para guardar medicamentos, la leche que llega, los insumos de las unidades sanitarias, las oficinas son amplias y trabajaremos de alguna manera más confortables. Bien, también estamos con la doctora Daniela San Juan. Bueno, comentanos un poquito cómo están trabajando las unidades sanitarias, más que nada en esta época, quizás de más frío. Sí, está yendo mucha gente a las unidades sanitarias. Estamos con el plan IRAP, que es las infecciones respiratorias agudas bajas. Se está trabajando en todas las unidades sanitarias. Hay mucha gente que está concurriendo. Las dos salas que se han sumado en estos dos últimos meses, la posta sanitaria del barrio Almirante Brown, el Centro de Salud de La Rufinita, que también hay muy buena respuesta por parte de la comunidad. Estamos reforzando los calendarios de vacunación, ¿sí? De vacuna antigripal y de vacuna de fiebre hemorrágica argentina, que empezamos en Junín, en la unidad sanitaria número 11, que es la que está en el barrio El Picaflor, para lo cual hay que sacar turno para abrir los frascos, que son multidosis, y se vacuna los viernes, ¿sí? Y se está saliendo también a los pueblos de alrededor. Para vacunar a la gente del pueblo, para que no se tenga que trasladar hasta Junín. Así que transmitimos a toda la comunidad que se acerque a su unidad sanitaria, sea de Junín o sea de los pueblos de alrededor, como para ver las fechas en las cuales se está realizando la vacunación.